Hola, bienvenidos a esta grieta en la realidad, a la que algunos llamarán locura. Y nosotros decidimos nombrar como Mundo Circo, la nueva bohemia. Aquí, los malabaristas del lienzo y el pincel, los domadores de acordes y melodías, los bufones, arlequines, de la pluma y el papel, decidimos vivir en nuestras creaciones, porque esa, para nosotros, es la única manera de estar vivos. Es que bien saben que uno puede mentir, incluso puede mentirse a uno mismo, pero cuando hacemos algo que amamos, transmutamos, somos fuego, pasión, pasión, destino del alma sensible. Pero, ¿por qué Mundo Circo?, suelen preguntarme, hasta que ven esta suerte de caravana circense, este conglomerado de artistas. Pero no, eso es mera causalidad. Le pusimos circo porque el circo fue la primer manifestación cultural del hombre viviendo en sociedad, distinto y distante. Aquel circo del actual hoy más conocido. El anterior simplemente trataba de unos artistas que intentaban crear en conjunto, como si el arte se completara con el otro. Por eso es que hicimos Mundo Circo, para que el ser sensiblemente artístico no entienda esa manera de sentir como una daga, como una cadena. En fin, basta de prólogos interminables. Se encuentran lo que amar y le entregan su tiempo, su fe, su vida. Aquí, en Mundo Circo, no serán unas criaturas vagando en un mar de personas a las que no le importan. Aquí, en Mundo Circo, ya no estarán solos. Buenas noches. Bienvenidos a Mundo Circo, capítulo 9, temporada 1. Hoy vamos a tener a un invitado increíble. De lujo total. De lujo. Ya venimos anunciándolo hace un par de programas. Se viene directo de su taller. Directo de su taller, termina de dar clase y viene acá a compartir con nosotros su talento, sus talentos. Pero antes vamos a ir a nuestra galería virtual. Exacto. Nico, contanos a quién vamos a tener en la galería virtual esta noche. Hoy vamos a tener a Mundos Paralelos. Ellos son un dúo amigo de la casa, formado por Cami y Augusto. De hecho, te cuento a vos y al público que sus comienzos los iniciaron en los primeros Mundos Circo. Y en estas épocas de distanciamiento y de cuarentena, a través de una serie de videos han podido grabar algunos temas para seguir mostrando su arte. Ellos nos estarán compartiendo, junto a Fernando Falcioni, una hermosa versión de Pedro Aznar y Charly García. Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. Y en medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerme bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor.
amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar de un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor. Tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Bueno, excelente la galería virtual del dúo, ¿no? De este dúo Mundos Paralelos. La verdad que es un gustazo tenerlos, que nos compartan su arte. Y bueno, contale al público, ahí tenés las cámaras, contales a quién tenemos aquí sentado. Que ya habíamos hablado de él el programa anterior. No el sé programa si se anterior acuerdan. Y programas anteriores. Programas porque anteriores. También él es un vagón muy importante de la locomotora de arte de Lomas de Zamora. Esta noche tenemos el honor de tener acá un artista autodidacta de Lomas, hijo de escultora, un exquisito creador de obras maravillosas, restaurador de material biodegradable con nosotros, Juan Laguna. Hola Juan, buenas noches. Hola chicos, buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo mejor que se puede en estas circunstancias de pandemia. Y sí, es verdad. Que razón. No es poco ya, ¿eh? No. Decir lo mejor que se puede no es poco. No. Es que si no vas lo mejor que podés, entonces ya perdemos de entrada. Sí. Contanos un poco, ya que tomamos el tema de la actualidad, de la pandemia que golpeó fuerte a tanta gente y siempre desde acá tratamos con humildad de tratar este tema porque entendemos que mucha gente perdió familiares, su trabajo y tanto más. Contanos creativamente cómo te impulsó este momento, estos momentos de encierro o de guardarse o de no poder compartir tanto con nosotros. En un primer momento me afectó de manera negativa, te diría. Me metió más para adentro que otra cosa. Me convertí prácticamente en una ostra. Y en términos creativos, cero. En un primer momento me bloqueó toda esta situación de pandemia. Nadie está preparado para una cosa así a nivel mundial. No sé si... Yo no puedo hablar por los demás, puedo hablar por experiencia propia, pero en lo personal realmente me bloqueó de una manera increíble. ¿Sabés que yo... esta pandemia también ha destruido a grandes lectores? Yo tengo varias, bastante gente conocida también. A mí personalmente me recontra costó agarrar un libro en la pandemia. No podía. Que uno piensa que por ahí... A ver, entendemos, estamos hablando... o sea, hay un montón de gente que la pasó muchísimo mal. Yo te digo, no pude agarrar un libro. Pero obvio, estamos hablando obvio, de la realidad claro, de uno. Pero digamos que la lógica de encierro te lleva a buscar cosas que puedas hacer en solitario. Exacto. Sin embargo, es a mí me pasó como vos decís. O sea, y ese bajón también tuvo que ver, porque yo sé, porque lo hemos hablado fuera de cámara, ¿no? Por ahí le podemos también dar un paneo general a la gente, que te cortó también varios proyectos que venían formándose. ¿Ese bajón también por ahí tiene que ver con eso o fue nada? También, bueno, por ahí no se puede analizar, ¿no? Pero puede que tenga mucho que ver con eso. Puede que tenga mucho que ver con eso. Yo venía de salir de una depresión muy grande. Venía en un proceso de... Recuperándote. De recuperarme de una depresión de prácticamente 10 años. Uh-huh. Con muchos proyectos, con muchas cosas en perspectiva y demás, que la pandemia las cortó como una guadaña. Claro. Como una guadaña. Así que uno empieza a salir, que cuando sale generalmente viene con ese empujón anímico. Ese impulso, decir, vamos claro, con todo esas ganas, y ¡boom! Revés. Exactamente. Y de golpe y porrazo, sentir el guadañazo que te cortó todo y que yo más para personalmente un artista me quedé... que uno es todavía fue bastante perjudicial para todos los artistas. Absolutamente. Mira, es perjudicial para la vida misma. Para la vida misma, la sociedad en general se...
se conmovió y sintió el tema de la pandemia y el tema de lo que nos significó a nosotros, particularmente a los argentinos, por ejemplo, el mate. Total. El mate, algo total, tan simple, sencillo, cotidiano como compartir un mate. Tal cual. De ahí en adelante, uno de la lejanía empieza a darle más bola, vamos a decir, a los detalles, ¿no? Al roce, al abrazo, tal cual. Al compartir, al hablar de cerca, ¿no? Sí. Al beso, eso de poder mantener distancia, que es tan difícil. Parecía tan lejano, porque uno lo hablaba y decía, no, que en China está pasando, y uno no cree nada. Y después, de repente, cuando te diste cuenta... Lo tenés encima. Pasado esto... Fuiste retomando, porque soy testigo de que fuiste retomando tu trabajo y tu expertise. Hoy estás dando talleres, estás perfeccionando gente. Mucho tiene que ver la locomotora en todo esto. Empezó como un grupo de WhatsApp. Sí. Algo tan chiquito, tan simple, tan sencillo, que hasta los neandertales tecnológicos podemos utilizar. Y a raíz de eso, el estar en contacto con artistas plásticos, con gente que comparte tu manera de vivir, tu manera de sentir en muchísimos órdenes, dio lugar a volver a ponerme en movimiento en otros términos. Retroalimentación, casi. Una retroalimentación que en uno de los poquitos... encuentros que durante la pandemia se hicieron, alguien que me dijo, a mí me gustaría aprender a soldar. Y yo por formación, por oficio, soy soldador. Y le dije, vení. Un soldador devenido en artista. Sí, un soldador devenido en artista. Un soldador devenido. Bueno, vos sabés que el programa pasado tuvimos a un alumno tuyo. Decía que justo vino. De hecho, le agradecemos también, sí, le contamos, sí, a la gente, sí, porque vino volando de un taller. Exactamente. Así que también eso es doblemente valorable. Absolutamente. Sí, de Juancito Roma estás hablando. Sí. Lo mío, vos decías, un soldador devenido en artista. La artista plástica era mi madre. Mirá. Claro, hay un componente genético hereditario ahí fuerte también. Hay un componente de formación, o sea, yo me crié rodeado de arte. Qué lindo. Rodeado de arte, desde la poesía, pasando por el ballet, la ópera. Yo he conocido el Teatro Colón de la mano de mi mamá, he ido a ver a Maya Plisetskaya en el Luna Park, bailando ballet, claro, de la mano de mi vieja. Tuviste una nutrición muy importante de arte. En todos los órdenes. Pero, ¿y entonces cómo te llevó eso primero a ser soldador? Artesano también. Bueno, pero, porque eso también es interesante, porque te nutriste, a veces también igual pasa, uno se va a lo contrario, o a veces no, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese devenir entonces? Eso es una historia típicamente argentina. Cuéntela. La crisis. Ahí va. La crisis económica. Tan cual. Una de todas. Una de tantas, de todo, ¿no? El tiempo. Una de todas. Si hay algo que nos une a todos es que hay crisis económica casi todas las generaciones. Finales del gobierno de Alfonsín, me quedo sin laburo de un día para el otro. Yo tenía 4 chicos y tenía que salir a resolver de qué manera paraba la olla. Y lo único que se me ocurrió que tenía a mano eran unas latas y un soplete para soldar. Y a laburar. Entonces me metí en el galponcito al fondo, empecé a hacer boludeces, como alguien me dijo una vez, esas boludeces que vos hacés se venden bien. Me puse a hacer boludeces y a partir de ahí empezó toda una historia, que empezó acá enfrente, en la Plaza Grigera. Mirá. Con el grupo de artesanos que todo hasta con hoy. Con el grupo de artesanos a finales de los 80, año 89, vengo un día a mostrar lo que yo hacía, a ver si cabía la posibilidad de que estuviese en una feria. A los artesanos de la época les gustó mucho lo que yo traía, que era material de descarte, cosa que no se veía. No, eso es muy de ahora. Este. Creo que yo he visto algunos
¿no? Algunas obras tuyas con monedas también, algunos sí, sí. trenes. Monedas, sí, corcho, cualquier cosa que encuentras, Juan, te lo hace una obra de arte. Lo van, sí, a ver, lo van a ver dentro de ahora, con, en minutos. Empecé con latas de conserva. Mirá. Latas de tomate, latas de aerosol, latas de algo que ya prácticamente no se utiliza, como el extracto de tomate. Cada chiquititas así. Por ejemplo. Claro. A tal punto fue la cosa que el primer apodo que recibo es el de El Lata. El Lata, mirá. Entonces terminé siendo conocido prácticamente en todo el país por El Lata, el que hacía las cosas con latas allá en Buenos Aires. Bueno, como un artista ve arte en todo también, ¿no? Tiene la capacidad de ver arte en todo. Sí, sí, y de reparirse más de una vez, ¿no? Lo que estábamos hablando. De una crisis, agarrás material, salís adelante, tenés una depresión fuerte, salís adelante, cómo uno se va repariendo también a través del arte y de los dones. Es que uno en la, eso forma parte de la vida misma, mi modo de ver, uno se pare a sí mismo en cada crisis, en cada situación. Un par de veces en la vida, seguro. Personal, como mínimo, como para empezar a hablar. Lo voy a tomar, se pare a sí mismo. Como para empezar a hablar, un par de veces. Pero no, se pare a sí mismo muchas veces en la vida, con cada golpe, con cada saquetón que la vida te da contra el suelo, ¿no? Sí, sí. Y levantarte y volver a salir y decir, acá estoy yo. Sí, y siempre volver a encontrar tu espíritu creativo, ¿no? Salir de la oscuridad, sí, seguís haciendo arte, seguís haciendo obras maravillosas. Lo que pasa es que el arte... Seguís declamando como un poesía, como un campeón. El arte para mí en general me ha salvado la vida. Claro. O sea, el arte en lo personal te puedo decir me ha salvado la vida. Respecto de escribir o de declamar, como decís vos, bueno, en algún momento hice radio. Eso me ayudó muchísimo. El grabarme, el escucharme hablar, el buscar la forma de modular la voz. El escribir empezó en la adolescencia, con mi primer noviecita de la primaria. Claro, totalmente, totalmente. El arte como es más, necesidad. Te cuento una infidencia. A ver. Ella solía tirar la goma al piso. Mirá qué desco. Y como yo me sentaba... pasillo de por medio. No, yo ya la veo a ella seduciendo. Muy bien. Pasillo de por medio. Me sentaba, yo me agachaba, levantaba la goma y ella me agarraba la mano. Ay, claro. Qué amor, me muero. El amor adolescente. De niño, muchísimo menos que adolescente. La inocencia pura. Te estoy plena. Hablando de quinto grado, cuarto grado, una cosa por el estilo. Cuando todavía tenés la inocencia intacta. Yo todavía la tengo, no sé ustedes. Ponele. Para, con esta risa, ¿les parece? Vamos a ver un poco las obras ya de Juan. Mismo. Así seguimos con esta charla apasionante. Sí, 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 imperdibles las obras de Juan. Vamos, por Alexis. Favor. ¿Qué decir de las imágenes? Hablan por sí solas. Increíble. La verdad que increíble, gracias por compartirlas, por compartirte.
Y vamos a seguir un poco con este camino, ¿qué les parece? Listo, ya hablamos. ¿Cómo te transformaste en soldador? ¿Cómo? Y después todo eso te fue empujando cada vez más a que... Porque hay pinturas tuyas también, han mostrado, hemos visto las imágenes acá en la galería. Contanos un poco, porque cómo se pasa de, bueno, yo no quiero decir, yo soy medio bruto, pero del soplete al pincel. Por necesidad. Otra vez la necesidad constante. Por necesidad. Yo tuve la desgracia de perder un hijo. Él con 19 años y de perderlo estando fuera del país. Volver de apuro a la Argentina, 3 días después del fallecimiento, no poder llorarlo, y un estado de depresión que me llevó a tratar de buscar de qué manera soltar lo que sentía, lo que tenía dentro. Lo que más a mano tenía en ese momento, porque vivía en un departamento muy, muy chiquitito, en un espacio muy chiquito, eran pinceles y acrílicos. Y así empezó mi tránsito por la pintura, por necesidad, más que por otra razón. Que sin detenernos en ese tema, que es... pues, muy doloroso y todo, yo digo, como la necesidad igual me parece que, a ver, haciendo un paréntesis, ¿no? Está siempre presente en el artista, porque primero la necesidad de escribir para expresar cuando eras chico, cariño, la necesidad de quizá de ir a buscar comida, hacer reciclando, ahora, bueno, la necesidad, por supuesto, de poder replasmar, ¿no? y retransformar, porque uno de esos dolores, por supuesto, ni me atrevo a hablarlo. Entonces, como la necesidad, creo que en el artista en general también está latente. Por lo menos a mí yo me siento muy identificado con eso, que vos, el arte es así. Y la verdad que nada, es una historia... Yo no te puedo decir que el arte sea así. Yo conozco muchísimos artistas extraordinarios que no pasaron por situaciones similares. Claro. En mi caso en particular, viene por ese lado. Es como que... La necesidad constante. Es como que yo me muevo a los tortazos. O sea, como que me dan... una patada en el culo y entonces levanto vuelo. Si no, de lo contrario, estoy muy cómodo. Es como que si me tengo que analizar a mí mismo, te diría una cosa así. En esto que venimos hablando en retrospectiva de tu experiencia, de tu arte y de tus distintas necesidades a través de hitos en tu vida, crisis, bueno, pérdidas imposibles de pensar y demás, retomo lo que dijiste, el arte te salvó la vida. Totalmente. Más de una vez, entonces. Totalmente. Entonces esa necesidad deja de ser material para ser una necesidad de expresión y de catarsis también, frente al dolor y también la obligación de seguir adelante. Sí, yo rescato lo de catarsis por un lado y lo de estar agradecido al arte. Por mucho que uno pueda putear en contra del arte. Claro. O en contra de la obra, ¿no? Normalmente cuando uno ve la obra terminada, o a mí me pasa, ver la obra terminada o definir que está terminada y tomar distancia, tomarte unos mates, tomarte un whisky, tomarte un vino, tomar lo que sea. Todo junto. Y entrar a mirarla, no, todo junto no, porque te cae mal al estómago. Todo junto menos el mate. Menos el mate, ahora sí. Pero digo, tomar distancia, entrar a mirarla y claro, entrar a encontrarle los defectos, los detalles, decir, la puta madre, ¿cómo que hice esto? Si podía haberlo hecho de tal manera o de tal otra o de tal otra. Puteás en contra tuyo, en contra del arte y a su vez te obligás a crecer. ¿No te motiva claro, eso, te iba a decir? ¿No es una zanahoria en algún lugar descubrir esa falla? A su vez te obligás a crecer. No, la zanahoria en todo caso es la siguiente obra, que la voy a hacer mejor. Claro, a eso me refería. La zanahoria es la siguiente obra. O sea, la mejor obra de un artista es la que todavía no hizo. Igual, sin duda. Siempre. La mejor obra de un artista es la que todavía no hizo. Porque si ya hizo la mejor obra, entonces ¿para qué seguir siendo artista? Eso hablamos la otra vez en el programa. Cuando vos, si vos estás completamente, o sea, satisfecho con la obra, y bueno, retirate. Tal cual, tal cual, tal cual.
Por suerte uno no está siempre completo con esa obra y sigue buscando. Lo que pasa es que, como en la vida misma, el arte no escapa al ser humano. Y vos tenés personas que desbordan humildad, como puede ser Claudio Mascauchán. Uh-huh. Es un tipo talentosísimo. Absolutamente. Que desborda humildad. Y tenés tipos que son egocéntricos a más no poder, que realmente son, a mi sabor, como un limón. Total. Entonces, es como la vida misma. Sí, es heterogéneo. Exacto. Es heterogéneo y uno siempre Exacto. se acomoda o se siente mejor en algún lugar Tal más cual. Que en otro. Tal Con esta cual. Calidad que vos tenés, que nos regalás, que abrís tu corazón, tu alma humana, tu alma artista y demás, yo te quiero pedir un favor y sé que viniste listo para mostrarnos otro de tus dones maravillosos. Por favor, nos lees algo. Dale. Cuando quieras. Somos todo oídos. Mientras que Juan se prepara para leernos con su maravillosa voz y con ese amor y esa luz que tiene en su alma, los invito a que lo sigan en Instagram a Juan Laguna, escultor lomense, a que den like a nuestro programa, a que lo compartan, a que le suscriban a la campanita. Hagamos ruido para que todos crezcamos en el arte y la cultura. Y también, si son artistas, tienen proyectos culturales, no el que sea, no importa, el que tengan, y quieren participar de nuestra galería virtual o de entrevista, escríbanos mundo.circo, hablen y siempre se puede llegar a un Juanico, acuerdo. O a mí, o a cualquiera de los chicos siempre de Mundo Circo, que somos un montón, les vamos a responder y van a tener las puertas abiertas. Juan Laguna, ¿les? Primero te voy a recitar algo que está escrito hace muchísimo tiempo y es muy cortito y que te lo quiero dedicar. Bueno, gracias. ¿Me permitís? Sí, claro. Un honor. A veces me pregunto, ¿cuántos serán los lunares de tu espalda? ¿Sabrás que tengo un nombre para cada uno de ellos? ¿Te los diré al oído alguna vez o morirán en mí sin pena ni gloria? Y algo que tiene que ver con... No, estoy toda llorona. Me emotivo hoy, la verdad que no esperaba esas cachetadas de todos lados. Y algo que tiene que ver con mi propia historia. Sí. Yo empecé por el lado de las artesanías. Yo no tengo formación académica, sino la formación familiar a través de mi madre escultora. Eso yo te quería preguntar también. ¿Cuánto había de en tus obras, cualquiera? Si se podían distinguir, pero a veces no se pueden distinguir, de técnica y de mandarte también. Hay una mezcla de las dos cosas. Hay una mezcla de las dos cosas. Hay técnica, quizás, donde más se vea es en el hierro, que es el material que yo más domino, ¿sí? Pero hay estudio, hay conocimiento del arte, no del material, por ejemplo, en la talla en piedra. Claro. En la talla en piedra. Yo soy, en ese aspecto, soy total y absolutamente novato. El día a día ahí, ¿no? Todos los días practicando, sí, aprendiendo. No sé si todos los días, pero cuando me engancho soy muy obsesivo. Entonces, cuando me engancho con una determinada cosa, trabajo en base a eso. Ahí va. Y me cuesta mucho cambiar de una a otra. Son claro. Periodos. Periodos. Son claro. Periodos. Son periodos de tiempo. Bien dicho también, porque hay mucho, en la historia del arte hay mucho Obvio. Así también. No, es que hay algo que es... muy disímil, lo que es la piedra, lo que es la madera, lo que es el hierro, lo que es el modelado, son muy diferentes. Sí. Lo que es la escritura. Sí, a mí la escritura me pasa que a veces hay palabras que no me puedo desprender de esas palabras hasta que no escribo mil cosas con esas palabras y después puedo pasar a otra. ¿Y nunca te pasó
estar durante meses esperando una determinada palabra. Sí, todo tachado 3-4 veces la oración. Claro, sí. Claro, hasta que llegó la palabra correcta, justa y que como decía, llena el hueco. Picasso decía, cuando la inspiración venga, que me encuentre trabajando. Que me encuentre laburando, totalmente. Bueno, y vamos con otro poema más. Ahí sí. Algunos que estaba hablando de justamente... Casi sin quererlo, un artesano en su oficio emprende el sendero de la alquimia. Transmuta entre sus manos el deseo de construir, por construir el deseo. Peregrino marcha buscando el lugar interior en que encender su lámpara. Bajo la luz, su prisma resplandece. Comprende que el arte sana y se renace artista. Ah. Te odio, COVID, que no lo puedo abrazar. Qué legal. No, la verdad que... nada, yo quiero mostrar a la gente. Mirá, ahí vino con sus obras, algunas escritas... algunas escritas en cartón. Puño y letra, otras, bestia, total. Y la verdad que eso... nada, yo creo que con eso es una radiografía perfecta. Qué honor tenerte, qué honor que seas parte de nuestro círculo de artistas, que estemos juntos generando más cultura todo el tiempo, y qué honor tu alma. No, por el contrario, el placer es mío, chicos, ustedes me hicieron sentir con amigos en la mesa de un bar. Les agradezco enormemente el espacio, del mismo modo que lo agradezco a Cultura Lomas el hecho de poder estar hoy acá con ustedes. La verdad que, nada, no sé si queremos cerramos con uno más, si querés. Vamos a ir al taller a verte también laburar, y si tenés un cortito más para leernos, nosotros... Como para ir cerrando y ya nos despedimos. Igual el programa corte y nosotros nos quedamos acá tomando algo. Olvidate, y Juan sigue y sigue declamando. Nada. Antes, mientras elige, nos despedimos también, festivales. Que cerramos ya, con el poema de él. Buenas muchísimas noches gracias a todos los que están atrás, que hacen Mundo Circo. Acuérdense, desde click, Mariana, me gusta. Matías, Leo, sí, los chicos que filman, el sonido, Alexis que edita. La verdad que esto no sería esto sin ellos. A todos. Así que gracias. Y muchísimas gracias a Juan por venir. Y nos despedimos con el maestro. Cerramos con él. ¿Sabes? En la oscuridad de lo eterno, dijo entonces el otro, del seno de los primeros nacidos surgió la inquietud por lo inmutable. El absoluto entonces gestó el cambio y dijo, hágase la luz. Y entonces surgió efímera la vida. Buenas noches.